Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie del canal. ¿Qué serie? Se preguntarán. ¿Y por qué carajos está jugando Call of Duty World at War en pleno 2024? Si no es un custom, más claro. A ver, para bajar los gráficos. A ver, vamos a quitarle las sombras. A ver. La razón por la que estamos jugando Call of Duty World at War en el primer mapa de la historia del modo zombies es porque la nueva serie que vamos a iniciar se llama Recopilatorio Zombie. ¿De qué trata? Bueno, ya la palabra recopilatorio les debe sonar por ahí. Vamos a estar jugando todos los mapas de la historia del Éter, desde World at War hasta Black Ops 3. No incluyo no, no incluyo, no, verga, no puedo hablar. No incluyo Black Ops 4 porque no es tanto por la tarjeta gráfica, sino por la memoria RAM. Tengo nada más 4 y Black Ops 4 requiere 8. Mínimo 6. Así que bueno, iniciamos con el primer mapa de la historia de Zombie. ¿Qué puedo decir de Nacter un Totem? Es el mapa más básico que hay, además de Bootypod de Black Ops 2. ¿Qué más? Bueno, yo no estuve mucho en la época de World at War. Yo inicié fue en Black Ops 1 con Kino y Five. Así que si me preguntan de World at War, no les sabría decir mucho. No tengo muchos recuerdos ni nada de eso. Bueno, otra cosa que podemos decir de este mapa, hay un easter egg, aunque yo creo que es solamente para Black Ops 1, porque lo intenté en Black Ops 3 también, en Chronicles, y no funcionó. A ver, ya, para bajarle un poco de volumen al juego. Es el easter egg de la canción Undone, que es. El easter egg se trata de reventar todos los barriles y va a empezar a sonar la balada. Digo balada porque no tiene letra, es solamente ritmo. Solamente, ¿cómo decirlo así? No, a capela no es la palabra. Oh, mira, double points. No sé, se me fue la palabra que iba a decir. Maxamo, perfecto. Me encantan las armas de World at War. Tienen animaciones súper, hiper, mega raras, pero coño, me encantan, se sienten como que si fueran arcade. ¿Me explico? No hay más barriles por aquí, ¿no? A ver, por allá. No, nada. Ok, entonces ahorita lo que se haga la ronda 4 será. Compramos la M1 carabina. Y vamos arriba. A ver, aquí hay otro barril. Otro más. Lo bueno de Nacter Un Totem, al menos aquí en la versión de World at War, es que el mapa no es tan difícil. O sea, los zombies son muy, por decirlo así, mansitos, son muy tontos. Están pegando unos lagazos, pero eso es por el OBS. El OBS me baja demasiado los FPS. Y ahorita tengo configurado el OBS para que grabe a 60 FPS, así que también puede ser por eso. Vamos a terminar de. No, mejor agarramos el común primero. Los puntos pueden esperar. Ya tenemos 5000. Aquí en Nacter Un Totem no es tan importante hacer puntos, pero. Pero bueno. Para los panas ahí, supongo. Claro, o sea, porque no tiene sentido hacer puntos si no hay percacolas o pacapunch.
Aquí estaría la radio del Dr. Monty en Chronicles. Esta carabina es un poquito más débil que el M14. Ah, mi precisión está de loco. Ok. Pude haber comprado la cara, pero se me iba a hacer muy lento y no. De momento, las primeras rondas están calmadas. El Quick Revive de Call of Duty World at War nunca funcionó, solamente funcionaba en cooperativo. No sé, no tenía nada que decir, tenía que tirar un dato o algo. 1, 2, 3, 4. Listo. 1, 2, 3, 4. Ah, no. It's the kill. Vamos a guardarlo para la ronda que viene. Le disparamos ese barril de ahí. Ahora mi pregunta es, ¿estos barriles no se explotan? No. Ok. Insta-kill. Se me hace un poquito incómodo que los personajes no tengan voces. Tampoco los power-ups ni nada. Vamos a ver hasta qué ronda podemos llegar y a lo que muramos, ahí termina el video. Ya después tocaría Verrug, después Shinuma, Derriss, Kino, Five, Ascension, Call of the Dead, Shangri-La, Moon, Transit, Die Rhymes, Mob of the Dead, Buried y Origins. Luego sería Shadows of Evil, The Giant, Dead Isendrak, Setsubou no Shima, Gold Crowby, Revelations. Después seguirían las versiones de los mapas de Black Ops 1 y de World at War y Origins, pero en Chronicles. Ya pasamos de ronda, ya tenemos casi 10.000 puntos. Si tuviera Black Ops 4, entonces seguiría con 9, creo. Aunque son solamente los de la historia del Éter, así que seguiría Blood of the Dead, luego Classified, después Alpha Fire, creo, y por último Tactical Tactical. Es un poquito, ¿cómo decirlo? Cool, si te pones a pensar que Nakhtar-Ntotem, en el primer mapa de la historia del Éter, significa en español Noche de los No Muertos. Y Tactar-Totem, que a la verga, ¿y este? Tactar-Totem, que es el último, significa Día de los Muertos. Es como un el agazo, tío. ¿Por qué coño dije tío? A la verga. Okay. Seguimos con la búsqueda de los barriles. Son raras las animaciones de recarga, pero me gustan. Es como que básico. Y básico es bueno. Yo me sigo preguntando, ¿por qué World War se ve peor que Call of Duty 4? Que el Modern Warfare 1, el clásico. ¿Por qué? Se supone que, ¿cómo lo explico? El Call of Duty 4 salió antes que este World at War, es el Call of Duty 5. Y se ve como si fuera, no sé, el Call of Duty 3, por las animaciones y todo eso.
Es extraño. Se siente como un downgrade, más o menos. No, no se mueve. Vamos a comprar esta car por los pibes. Esto es básicamente un, no, no sé si decir pequeño easter egg o algo, pero no sé, te metieron esta car aquí porque sí, porque son graciosos. Una car con mira que hace más daño que la normal de pared. Pero tiene una mira telescópica que te hace más tonto y se recarga más lento. Cuidado. Abre, abre, abre. Uy, uy, con cuidado por ahí. Vamos a ver qué nos ofrece la caja ahí rápido. Aviéntate una Raygun con caja. Ahí está, ¿ves? Eso, buena caja. Le dije, aviéntate una Raygun y me la dio. Lo mismo me pasó el video de Nacter un Totem de Zombies Chronicles. Le dije a la caja, con favor de Dios, me da una Marklock. Y me la dio. Es que uno tiene que llamar a las armas. A ver, dame una llama. Ah, no, me dio una CTG. Double points. No, no, no. ¿Por qué lancé la granada? No tuve que lanzar esa granada. Me confundí de botón. Como ando jugando con teclado, es un poquito complicado para mí. Aquí está la radio. Con los temitas que a veces se avienta. Bueno, la versión más pura de la Raygun. Su versión más virgen, mírenla. La arma de rayos, Mark 1. Tiene colores muertos, pero es bellísimo. Hay que tener mucho cuidado con no dispararla hacia abajo de nosotros porque creo que es un insta-kill. Nos morimos de repente, así que bueno. Ya saben, la Raygun tiene ese daño de salpicadura y aquí en World at War se nota demasiado. Así que hay que tener mucho cuidado. Munición máxima, perfecto. Me gusta cómo recarga el STG, porque es como que al cerrojo, no sé si eso se le llama cerrojo, creo que sí. Le hace con, así bien suavecito con los dedos, perdón. Así, mira, mira. Mira cómo los jala así con cuidado. La STG es un poquito de papel en este juego. Bueno, ya tenemos todo lo del mapa, básicamente. Nos faltaría el lanzallamas y ya tenemos para hacernos una ronda 200, la Brow Wave. No, esta es la car, creo. Sí. Aunque se ve súper mal, me gusta usar esta Raygun. La de World War está. Es un clásico. Bellísimo. Es automática aquí en World War, a ver. Uff, sí lo es, pero el lagazo que da no es normal. Coño, no tiene recoil. No tiene nada de retroceso. Es controlable, ey. Me encanta. Ok.
para ver que quiero recoger ese Maxomo, recarga. Y seguimos en nuestra búsqueda del lanzallamas. ¿Dónde está el último zombie? Ahí viene. Ahí está el lanzallamas, perfecto. Nos hace daño. Ay, ay, se me hace daño a la verga. Ay, ay, ay. Mierda. Bueno, ya tenemos la arma de rayos y el lanzallamas. Ahora la verga es saber defendernos con ella. Vamos a ir frenando por aquí con cuidado, haciendo bolita. Si algo pasa, disparo la Raygun y estamos a salvo de momento. Es ronda 10, así que no veo por qué no me salvaría. Con cuidado por aquí. Con cuidado. Yo veo más de 24 zombies aquí, ¿eh? Definitivamente. Ahí los vamos carbonizando. Ay, coño, me hago daño. Y básicamente, esta es la estrategia de Nocturne Token. Ir quemando los zombies y eso. Mientras vamos dando vueltas por el mapa. Insta kill. Y la verdad sí viene que por ronda, ya no por spawn, sino que por ronda, en los mapas de Shinonuma, Verruki y Nocturne Totem salen nada más 24 zombies. Así que las rondas son muy cortas. Así que por decirlo así de una manera, el lanzallamas es tu arma especial de balas infinitas y la Raygun es tu arma especial de que va a dejar de matar en algún punto. Ronda 20 más o menos, voy a empezar a dejar crawlers. Ojo, 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 cuidado, cuidado, ojo. Aquí los zombies te venden. Te chupan horrible. Dando unos lagazos, pero eso es por el OBS. Okay. Vamos a matar estos con la regla. Listo. Yo creo que de aquí a allá va a pasar un tiempo para que me maten. Qué raro se mueve el lanzallamas. ¿Por qué no apunta? Hasta bugueado y todo está. Uf, qué lag. Mira, ya dejó el primer crawler. Con ese kaboom pasamos de ronda, admítelo. Efectivamente. A
ver, sácate un temita IP. Qué épico. Ok, entonces, básicamente, aquí en World of War las rondas más difíciles son las primeras. ¿Por qué? Bueno, porque es muy tedioso el spawn de los zombies. Es súper lento. Y eso es lo que es, pues tedioso, tener que esperar tanto aquí en Nacdeer un tótem. Y más porque las armas que tienes al inicio son muy débiles. Por eso es que está medio desarmado también. Oh. Y bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, Nacdeer Untoten, un mapa muy básico, ¿qué puedo decir? Tampoco es como si hubiera mucho que comentar acerca de este mapa. 13 rondas no está mal para que el video no se haga tan largo.